poder aquí estar con ustedes hoy día compartiendo un nuevo programa, un nuevo capítulo. ¡Míralo! ¡Mira todo lo que tenemos acá! Este capítulo va a estar wow, increíble. ¡Punch! ¡Boom! Así lo defino. ¿Sabes por qué? Porque hoy día vamos a realizar una reacción química tremenda. ¿Sí? Pero ojo, tenemos que estar en compañía de algún adulto, es muy importante. Ya vamos a hacer un experimento bien casero, bien simple de hacer en casa, pero que tiene que ser supervisado, ¿ya? Si usted está por ahí con su papi, su mami, su abuelito, su abuelita, su tío, su tía o algún hermano mayor, invítenlo a participar porque lo va a necesitar, ¿ok? Eso, este experimento se llama La Serpiente del Faraón. ¿Qué le parece? Se llama La Serpiente del Faraón. ¡Exacto! ¡Así es! ¡La Serpiente del Faraón! Y La Serpiente del Faraón se realiza con todos estos materiales que tenemos acá. Tome nota en casa. ¡Importante! ¡Anote! ¡Miren! ¡Tenemos! ¡Mira! Tomamos una botella plástica y cortamos acá. Solamente vamos a necesitar esta parte, ¿ya? Por lo tanto, tienen que cortar este lugar de la botella y dejarla así, ¿ok? Que les ayude a alguien más grande, no lo olviden, ¿ya? Muy bien. Su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita, alguien que tenga más experiencia con las tijeras, ¿ok? Muy bien. Además, tenemos también, miren, arena. Sí, todos hemos jugado mucho con arena, ¿cierto? Nos recuerda el verano que ya se nos viene. Muy bien. Arena, no lo olviden, arena. Un recipiente, nosotros en este caso utilizamos un cartoncito, puede ser una madera, lo que usted tenga a mano, un plato también, ¿ya? Ojo. Vamos a utilizar fuego, por lo tanto vamos a necesitar unos fósforos, puede ser también un encendedor o estos chiperos de cocina. Mientras más alejado esté usted del fuego, mejor. Ya, en este caso vamos a utilizar fósforos, que era lo que teníamos en la cocina, ¿cierto, Nilo? Sí, muy bien. Entonces, fósforos, arena, una botella cortada, no lo olviden, ¿ya? Vamos a utilizar un recipiente porque vamos a hacer una mezcla. Miren, en este caso utilizamos un vasito de Plumavit. ¿Te parece, Nilo? Muy bien, un vasito de Plumavit, una cuchara porque tenemos que mezclar. Exactamente, muy bien. Y mira, aquí en este recipiente tengo un poco de bicarbonato de sodio. Lo pueden encontrar en las cocinas porque nuestras mamás siempre lo tienen, ¿ya? Como consejo, bicarbonato de sodio. Vamos a utilizar alcohol, es muy poquitito. Le dije al Nilo, Nilo, voy a comprar alcohol y compró tremenda botella, pero no. Basta con un poquitito porque vamos a ocupar un par de cucharaditas nada más, ¿ok? Miren. Esto es súper importante. Yo aquí traje azúcar, Nilo. Sí, traje azúcar. Pero ¿qué es lo que hice? Atentos, el azúcar, previo a echarla en este recipiente, yo la coloqué en una juguera. Si usted tiene de estas mini timer de la 1, 2, 3, todo eso le sirve. Por todo. O si no, fácil. Toma una piedrita con la que su mamá chanca en casa, ¿cierto? Y, o un mortero y pum, 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 y puede moler el azúcar. Mientras más molida esté el azúcar, mejor. Ojo, no es azúcar flor, es azúcar normal. Pero molida, ¿ok? Y les va a resultar mucho mejor el experimento. Ahí está. Acá la dejé en un recipiente. Bien, mira, yo tomé un tubito de ensayo, pero puede ser un palito o algo porque vamos a ejercer presión, algo que caiga aquí en la botella, ¿ya? Porque vamos a ejercer presión para formar, miren, unas especies de cápsulas que vamos a crear, ¿ok? Entonces, no lo olvidemos, recuento de materiales. Fósforos, encendedor o chispero, arena, una botella plástica cortada, podemos reutilizar, ven, ayudamos al reciclaje también. Una cuchara, un recipiente para mezclar, un vasito, ¿ya? Un poco de bicarbonato de sodio, alcohol, azúcar molida, no lo olvide, azúcar molida y algo para poder aplicar presión en el cuello de la botella. ¿Qué les parece? ¿Viste? No es difícil, cosas que podemos conseguir para poder realizar un experimento en casa. Bien. Eso es. Bien, Nilo, no olvidar, las reacciones químicas son todos los cambios. Recuerda que en la naturaleza existen cambios físicos y cambios químicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese este papel, resulta que yo hago esto, mira. ¿Esto? Pero mira, ¿dejó de ser papel? No, por lo tanto, esto solamente es un cambio físico, ¿ya? Porque separé el papel, pero sigue siendo papel. En cambio, enciende un fósforo, el Nilo, por favor. El Nilo va a encender un fosforillo. Eso es. Y voy a cortar otro pedacito más chico. Ahí, con esta posición. Por favor, enciende el papel. Exacto, miren. Este papelito se va a ir quemando, ¿ya?
Y aquí hay una gran diferencia. Cuando yo corto el papel, realizo un cambio físico. Pero cuando yo quemo el papel, estoy realizando un cambio químico. ¿Por qué? Porque está cambiando sus propiedades, sus características. Eso es un ejemplo de una reacción química. ¿Por qué? Porque cambia su estructura, sus propiedades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, además, ejercemos combustión y miren si libera vapor. ¿Ok? Bien, eso es para que ustedes comprendan la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. Lo que vamos a hacer hoy día es un cambio químico, ¿ya? Y es un cambio químico muy llamativo. ¿Cómo se prepara? Poner atención y tomar apuntes. Ahora ya, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un recipiente nylon necesito que coloques una cucharada de bicarbonato de sodio. Una cucharada del té, ¿ya? Una cucharadita de bicarbonato de sodio, eso es, ahí. Muy bien. Y vas a colocar también 4 cucharadas de azúcar molida. Por cada cucharada de bicarbonato, 4 de azúcar molida. ¿Ok? Ahí está, contamos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, Nilo. Aparte, Nilo aprendió a contar gracias a nosotros y a ustedes en casa. Luego, que ya tenemos eso, vamos a mezclar. ¿Quieres mezclar tú? Ya, revuélvela. A Nilo le encanta revolver. Ya, eso es, muy bien. Ya, eso. Dale, Nilo, dale, Nilo, dale. Eso lo van a revolver bien revueltito, que se mezcle el azúcar con el bicarbonato, ¿cierto? Se vuelve una mezcla homogénea. Eso, ahí está. Muy bien. Excelente, Nilo, lo has hecho maravilloso. Y ahora vamos a utilizar nuestro cuellito de botella. Miren, vamos a colocar ahí encima de un cartón cualquiera. Miren, esto era una bolsita de papel que reutilizamos, ¿ya? Y vamos a colocar una cucharada de la mezcla. ¿Ya, Terry? ¿Vas a hacerlo con Nilo? ¿No? Ya, a Nilo le dio cosita, así que lo voy a hacer yo. Muy bien, vamos a tomar una cucharada entonces de la mezcla que acaba de hacer el Nilo, ¿ya? De bicarbonato de sodio con el azúcar molida. Y la vamos a depositar aquí, dentro de nuestro cuello de la botella. Vamos a dejar ahí, eso es. Y para ordenarla un poco, recuerden que vamos a utilizar este tubito. Si tiene un palo, quizás la parte posterior de una cuchara, etcétera, para poder apretar. Miren, aquí, eso es, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Pueden utilizar también un plumón algo grueso, que sea plano, para poder presionar, ¿ya? Entonces, vamos a formar esto que están acá, miren, son verdaderas pastillas, como si fueran pastillas efervescentes, ¿ya? Entonces, tenemos acá, vamos a presionar y luego vamos a aplicar una cucharadita de alcohol. Aquí el Nilo me va a ayudar, con mucho cuidado, recuerden que el alcohol al ladrillar no salta, así que hay que tener mucho cuidado. Eso es. Ahí está, con eso es suficiente. Casi media cucharadita no tan llena y la van a depositar sobre la mezcla que tenemos en el cuello de la botella, ¿ok? Eso es. Y ahora vamos a volver a presionar para que se aumente y se compacte y se vuelva como una pastilla, ¿ok? Ahí está. Eso, muy bien. ¿Estás aprendiendo, Nilo? Muy bien. ¿Qué tenemos acá, Nilo, entonces? Acuérdense, estén en casa. Bicarbonato, de sodio. Ya. Azúcar molida. Y le colocamos ahora unas gotitas de alcohol. ¿Para qué? Para que se puedan compactar y se forme una especie de pastilla, una capsulita. ¡Pum! Eso, lo comprimimos. Y mira, ahora utilizando esto mismo, la vamos a colocar acá y una vez que ya notamos que está compacta, la comenzamos a mover y hasta que, mira, sale nuestra pastillita. ¿Ya? Eso es. No, mira, lo pueden dejar 5 minutos, 10 minutos antes de colocarlo acá, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo importante es que no se le seque mucho porque si no se va a ir el alcohol, ¿ok? Bien, entonces, ahora que ya sabemos que tenemos el arena va a ser como el sustrato, la superficie donde lo vamos a utilizar. Vamos a despejar acá un poquitito para que no quede nada, cosa que no vaya a ocurrir ningún accidente. Con la cucharita, Nilo, nosotros después vamos a tomar estas pastillas y las vamos a depositar acá y les vamos a prender fuego para que veamos la reacción química y qué es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Espero que nos resulte. Recuerden en casa, si no resulta la primera, resultará la segunda o la tercera o la cuarta. Lo importante es perseverar siempre, ¿ok? Ya, ahora Nilo, vamos a depositar un poco de alcohol acá, ¿ya? Para que se pueda generar combustión y se realice la reacción química. ¿Ya? ¿Estás listo, preparado? Mira, vamos a aplicar acá. Ustedes pueden mirar ahí en cámara, eso es. Vamos a aplicar un poquitito de...
siempre tratar de que el alcohol quede en la zona más céntrica, porque si no se nos puede arrancar y podemos generar algún estrago, y eso no lo queremos, ¿cierto? Ahí está. Bien, tenemos entonces el alcohol, y ahora, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, vamos a tomar estas pastillitas y las vamos a colocar. Se dice que son los huevos de la serpiente, ¿ok? Por lo tanto, estos huevos de la serpiente después van a crecer y van a aparecer. ¡Exacto! ¡Muy bien! Ahí está, voy con la primera. Una. Segunda. Dos. Tercera. Tres. Eso es. Y por último, la que acabamos de hacer. La número 4. ¿Ya? Yo obviamente preparé otras anteriormente para avanzar más rápido. Y ahora, chicos, nos vamos a lo que vimos. Vamos a ver si es que nos resulta nuestro experimento. Mucha atención, aquí está. Vamos a comenzar entonces. Ya, Nilo, están ya los huevitos listos de las serpientes. Vamos a ver ahora si es que nacen o no. Nilo, ¿te atreves tú a prender el fuego? A mí también me da cosa. ¿Y si le pedimos ayuda a alguien? ¿Nuestro amigo? Oye, yo hoy día no he visto a nuestro amigo. ¿Han visto ustedes a Camilo hoy día? ¿Sí? ¿No? Camilo, ¿dónde estás? Porque aquí dejo todo puesto y no sé. Camilo, está detrás del foco, Camilo, bien. Camilo es muy valiente y tiene mucha fuerza. Le vamos a pedir ayuda. Camilo, ven para acá. ¿A dónde estás? Ahí está Camilo. Si se ve bien, Camilo, ven, ven. Ven, ayúdanos un poquitito. Vamos a quitar todo esto de acá para evitar el peligro. Camilo, te contamos que estamos hablando de las reacciones químicas. ¡Qué bonito! Sí, y esta reacción química es un poco más peligrosa que lo común. Entonces necesitamos a alguien valiente, con fuerza, decidido, determinante, que nos ayude y pueda encender el fuego acá. Porque a nosotros nos da cosa y a nuestro amigo en casa igual. Entonces siempre hay que pedir la ayuda de un adulto. ¿Te atreves, Camilo? Pero por supuesto. Ya. Mira, Camilo, acá tenemos fósforo. La idea es que tú acerques el fósforo acá, a cada una. Y una vez que se enciendan, nos alejamos los tres, ¿te parece? Y observamos la reacción química. Sí, 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 sí. Ya, voy a quitar esto de acá también, porque puede de repente venir viento y puede quedar blanco. Ahí sí, ya, muy bien. Ya, Camilo, estamos a la espera. Entonces, vamos a dejar esto por ahí. ¡Camilo! ¡Uy, Camilo! Es que sí. Camilo, como está en pubertad, como que cambia la voz. Sí. Sí, ya. Y los cambios de temperatura y todos los cambios. Exacto, sí. Exacto. Ya, vamos a ver entonces. ¿Enciendo esto o sí, no? Una por una, Camilo, por favor. Vamos, mientras más rápido puedas hacerlo mejor para evitar que te vayas a quemar. Eso, está lista, la otra, siguiente. Miren, se encendió una, vamos con la siguiente. Vamos, que se puede. Cuidado, Camilo, puedes apagar el fósforo y encender otro, déjase ahí. Eso, muy bien. Eso, ahí está. Muy bien, Camilo, vamos, vamos, vamos. Tú puedes, Camilo. Por ahí se encendió, por ahí se va encendiendo, ¿o no? Ahí sí. Mira, automáticamente, ustedes van viendo ahí en casa. Miren, observen cómo las serpientitas comienzan a crecer. Estas son las serpientes del faraón. Pusimos 4 huevitos ahí y automáticamente se inicia la combustión. El bicarbonato de sodio y el azúcar, al entrar en combustión, ¿qué es lo que hacen? Se separan. ¿Y cómo se separan? Se descomponen en carbonato de sodio, en vapor de agua y, por supuesto, en dióxido de carbono. Y miren lo que ocurre. ¿Notan ustedes ahí cómo comienza esto a desencadenar una especie de serpiente? Miren, acá, Camilo, esta se apagó. Necesitamos prenderla bien. Eso es. Vamos, 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 vamos. ¡Están vivas! Sí, comienza el movimiento, comienza la acción, eso es. Vamos, Camilo, ahí está. Eso es, con mucho cuidado. Por ahí parece que va prendiendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, pero ahí va, ahí va, ahí va. Eso es. ¡Caspitas! ¡Wow! ¿Y ustedes en casa se atreven a desafiar este desafío? Mucho ojo, no acercarse mucho y siempre evitar realizar este experimento donde haya viento, ¿ya? ¿En sí? Vamos, Camilo, que se puede. Hay una que está más flojita, hay un huevito que no quieren hacer. ¿En sí? Ahí va, mira. Va de a poquitito, pero va. Eso es, si puedes encenderla de allá por el otro lado también. Eso, vamos, vamos, Camilo. Vamos, vamos, vamos. Esto es una combustión.
Miren, pueden observar ustedes en la cámara más cercana cómo la combustión que se produce entre el azúcar y el bicarbonato de sodio comienza a generar esta reacción química y a descomponer lo que está compuesto ahí dentro y a separar el vapor de agua, el dióxido de carbono y el carbonato de sodio. Y ahí podemos observar directamente en la imagen. Ahí sí, muy bien. Excelente. Mira, ahora sí se pudo la de acá. Ahí va apareciendo otra serpientita pequeña, miren. Ahí va combustionando. Muy bien. Esto entonces es también un cambio químico, así como veíamos con el papel. Si el papel lo cortamos por la mitad, es un cambio físico, pero si el papel lo quemamos y se combustiona, cambia su estructura, por lo tanto, es un cambio químico. Lo mismo está ocurriendo ahora. ¡Wow! Ahí podemos observarlo claramente. No olvidar entonces, bicarbonato de sodio, azúcar molida, alcohol, un recipiente, una botella o un cuellito de botella plástica que reutilicemos y además ayudamos al medio ambiente, y podemos realizar esta reacción química que se llama las pequeñas serpientes del faraón. Eso, muy bien. Amigos en casa, que les salga maravilloso y recuerden, un aplauso para este experimento. Excelente, maravilloso, fantástico. Se pasó, así que ya saben, Camilo, te agradecemos enormemente porque a nosotros nos daba mucho susto prender fuego, pero ya saben, si mantenemos todas las condiciones de seguridad, evitar el viento, ¿cierto? Vamos a tener la serpiente del faraón que ustedes quieran. Pueden ser 1, 2, 3, 4. ¡No! ¡Ay, las serpientes del mimo! ¡Mira! ¡Mira! Ahora sí van combustionando mucho más rápido. Y podemos ver cómo toman la forma de una verdadera serpiente. ¡Ahí está! ¡Maravilloso! Tarda alrededor de unos 2-3 minutos en que empiezan a combustionar más rápido y ahora ya podemos ver los resultados. ¿Se dan cuenta? ¡Ahí está! ¡Maravilloso! ¡Estupendo! Todos invitados a realizar reacciones químicas, con mucho cuidado eso sí, en casa, ¿cierto, Nilo? ¡A cuidarse! ¡Que viva la ciencia! Camilo, dejamos invitados a todos nuestros amigos y nos despedimos los tres juntos, ¿les parece? Claro. Para todos ustedes y de todo corazón, con alegría, risa y diversión, ¡muchas gracias! ¡Nos vemos!